lanzado granada de humo. ¿Pero qué arrojaste? Enemigo abatido. Neutralizado. ¡Corre, policía! ¿Ustedes? Señor. Abajo. Hay civiles que necesitan su ayuda. Sí, señor. Señor, el general Lafayette está en la sala. Está bromeando. ¿Hay una mujer en esta ciudad a la que no haya intentado seducir? Ahora es su problema. Intente no retrasarse. Lafayette. Monsieur, esta señorita requiere mi atención. Marqués. Requieren de su presencia en otra parte. Le aseguro, mademoiselle, que si no fuera por mi voto de fidelidad, aceptaría su invitación. Oh, Marqués, no se vaya, por favor. Por desgracia, querida, el deber me obliga a marcharme. Encantadora, ¿no es así? Ni en cuenta. Eso es porque usted no es francés. Usted es el francés más americano que he conocido. Amo la libertad, mon ami. Un caballero debe saber dominar sus pasiones. Sin pasión, monsieur, no pelea un hombre. No son hombres, marqués. Hombres híbridos, ¿qué importa? ¡Vive la liberté! Percival. Vamos. Ya era hora. Marqués, usted y Lady Grain a la entrada. Iré por aquí y me encargaré de los fugitivos restantes. Oui, monsieur. Señor. Control aéreo a todos los caballeros cerca de Mayfair. La policía metropolitana terminó de acordonar las áreas afectadas. Los centinelas siguen vigilando desde arriba. Los alertaremos si vemos a los pacientes que escaparon. Recibido.
Callahan, ¿ya tiene algún avance? Estoy en la sala del generador. Lafayette y yo vamos a dividir nuestra búsqueda. Uy, mademoiselle, pero aún no he encontrado resistencia. Sabía que yo llegaría antes. Recuerde, la juventud siempre gana. Está cerca de su ubicación. Mi ruta está bloqueada. Podría tardar en llegar a él. Casi a todos. El último logró escapar. Y Grain, su pistola eléctrica. Subiré al nivel de la calle e iré tras él. Ustedes intercéptenlo. Entendido. ¿Están todos bien? Sí. Percival, hemos neutralizado la amenaza. Bien. Logré capturar a uno de los...
Estamos en Regent Street. Responda. Vamos. Señor, ¿qué hacemos con él? Westminster, a las catacumbas. Luego nos encargaremos de él. Ah, Sir Percival. Pensé que la Orden de los Caballeros Reales de Su Majestad estaría envuelta en esta reyerta. Teníamos sospechas de una incursión rebelde, comisionado. Una conjetura elemental. En ese caso, tal vez esto sea de su interés. Whitechapel. Puramente circunstancial, claro. Le llamo evidencia. Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa. Sir Percival, puede creer que apunta en una dirección, pero cambie su punto de vista y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta. Por favor, deleíteme con sus reflexiones, comisionado. Primero la rebelión, y luego este Jack, y las muertes del destripador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del Consejo en 2 días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpa. ¿Dónde he estado? Maldito tráfico londinense. Moon General, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparon por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. Minato de Bois de Depositivo, monsieur. Marquis, nous ne changeons pas de sanglés sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment pour toi. Mon général, me guiaré por sus consejos. Espero comprenda que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Algo anda mal. El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión. Justo lo que me preocupa. ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos. Ya escuchó el inspector Doyle. Ahora es una investigación policial. Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas. Percival tiene razón. Hay que llevar este asunto ante el Consejo. Siglos han pasado. Pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el Rey Arturo. ¡Alabado sea su nombre! ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso, la plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no solo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings, Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del Consejo. Muy bien.
¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de su majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor o en contra? ¡No! ¡Sí! No. ¡En contra, entonces! ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastián. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Ya oyó al canciller. El consejo no lo autorizará. Nuestro hermano está acostumbrado a desobedecer sus órdenes. ¿Cómo se atreve a mandar una categoría del consejo? Desobediencia de Percival. Si alguien puede desafiar la autoridad del consejo, es él. Puede que nos queden pocas opciones en esta coyuntura. Pero padre, ¿y si Percival tiene razón? No hay tiempo para sentarse a esperar si los rebeldes están detrás de esto. El consejo ha emitido su fallo. No hay nada más que decir, Sabor. Al menos recabemos algo de inteligencia. Las autoridades han cagado. Padre, la orden no puede fijarse fácil con híbridos por las calles. No puede negar que hay algo de verdad en las palabras de Percival. Te recuerdo cuál es el Sir Galahad se encargará de esto a su tiempo. Tengo cuestiones más urgentes que atender. Como desee. ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angles y yo. He oído cosas maravillosas del Agamenón, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan. Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. ¿Sir Lucan me permite? Si me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, sabe tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión es irrelevante, el consejo se ha pronunciado. Muy pocos se atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágale entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. ¿Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos? Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. ¿Y bien? Vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? Pero a mi su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. ¿Y Sabó algo que decir? Dígame, monsieur, sobre el canciller. ¿Qué pasa, Marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección, unirse a la orden. Sea como sea, no desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. Oui, mon général. Avec monsieur. Monsieur. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Cuidará de mi hermana. ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. Pero ¿qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios.
Siempre a su servicio, Sir Galahad. Por aquí, por favor. Ah, Tesla. El indicado. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grosvenor Square? La policía está investigando. A conciencia. Licántropos, en las puertas de la United India Company, ¿qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Adelante, toque todo lo que quiera. Pero tenga cuidado. Nicola, ¿cómo le va a su amigo Edison estos días? Thomas y yo nos retiramos la palabra. ¡Es un idiota! ¡Qué antigüedad! Me cuesta creer que usábamos estos comunicadores. Yo no entiendo nada. Nicola, muy listo. Sir Galahad. Por aquí, por favor. Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. Y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébelo, por favor. El mercurio oscila con la corriente.
puede ser un poco difícil. Debe estar perfectamente alineado. El mercurio oscila con la corriente. Puede ser un poco difícil. Debe estar perfectamente alineado. El mercurio oscila con la corriente. Puede ser un poco difícil. Thank you.
debe estar perfectamente alineado. El mercurio oscila con la corriente. Ah, excelente. Nunca deja de sorprenderme, Nicola. Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho. Carabina SXM-84 Marksman. Impresionante. Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía. Lo equipé con esta vista telescópica. Perfecto para larga distancia. Sería un honor para mí que probara su eficacia. Será un placer. Es un poco dura. Buen tiro. Un silenciador no nos vendría mal. Me ocuparé de inmediato. ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es tentadora, pero debo volver con los demás. Claro. Oh, el monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí, sobre la... Veré que la reciba. Exploraremos el distrito por parejas. Isabó, Lafayette y usted tomen High Street desde el sur. Galahad y yo avanzaremos desde el norte. ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones. Prometo comportarme como un caballero en todo momento. Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera. Creí que no necesitaba protección de nadie. Muy bien. Entonces irá con Galahad. Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes. Algún día. Recuerden, entramos en territorio rebelde. Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel. Después del descubrimiento de Mayfair, deberíamos centrarnos en el hospital de Londres. Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí, ¿no cree, Monsieur? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El canciller está convencido de eso, pero yo tengo mis dudas. ¿Acaso confía en alguien, Mon General? No aceptes nada. Cuestiónalo todo. Es un lema que me ha acompañado durante siglos. Estén atentos todos ustedes. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¡Ah! ¡Kel'Yua! Es un nido de ladrones, colaboracionistas y proxenetas. Yo lo recordaba muy distinto. Allí estaba erigida una capilla solitaria que ofrecía refugio a los viajeros. Eso es anterior a mi época. Aún no habían levantado los muros de la ciudad. Ahora se puede oler Whitechapel incluso antes de verla.
Ya nada es lo que era, Sebastián. Cierto. Y aún menos la Orden. Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta. Entendido. Por aquí, Messi. Las cenizas están calientes. Se ve muy mal. No se levanta. No te levantes, imbécil. ¡Y los capataces están comiendo en vajillas de plata! ¿Es la Inglaterra que deseamos? ¡No! ¿Qué debemos hacer? ¡Pelea! ¡Así es! ¡Hermanos y hermanas, luchen! ¡Únanse a la causa! ¡Abajo la reina! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! Nos descubrieron. ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! Detrimentos les llaman. Desgracia para el imperio. ¿Quién era ese? Para mí, el imperio es una desgracia. No, la reina ¿sabes? En palacio sentada en su gordo trasero, tomando té de la India Oriental y viviendo del sudor. ¡Está muerta por tu culpa!
¿No quiso ensuciar sus aristocráticas manos? Todo bien. No hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Parecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, monsieur. No lo sabía. No se preocupe. Está a salvo. Tenemos que cruzar esta puerta. No se permiten armas en este establecimiento. ¿Se quieren quedar? Déjenlas aquí. En realidad, solo estábamos buscando el armario. Entréguelas. Y diviértanse, señores. Relájese, monsieur. Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones. Parece perfecto. Lo haremos bien y despacito. Está bien. ¿Subes conmigo, cielo? Otro día. ¿Tanto se me nota? Puedo enseñarte cosas que ni te imaginas. Por la nariz, ¿verdad? No lo dudo. Ay, pero sí es maravillosa. Ya sabes lo que dicen de los hombres sea. Con la nariz grande. ¿Eso se dice de los pies? Y de la nariz también. ¿No vienen muchos franceses por aquí? Seguro les he soltado. No, un oficial.
cuervos de Londres se están organizando. ¿Sabes lo que di? Márquez, no es momento de divertirse. Encontremos una salida y rápido. Tengo lo que hace falta, monsieur. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo. Dame eso. ¿Así está bien, monsieur? Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos, si le parece. ¿Ya estás listo, cielo? Nunca lo olvidarás, confía en mí. Dime, guapo. ¿Tienes mucho por aquí? ¿Por aquí, cariño? Aquí, Messia. ¡Te equivocaste de cuarto! ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! Lo siento mucho, madame. Bueno, monsieur, ¿qué hacemos ahora? Tenemos intrusos. Tomen sus armas. ¡Vamos! Lafayette. Shh. Parece que sacudimos el nido. Preste atención, Marqués. Debo encontrar un camino por aquí. Seré diligente, monsieur.
¿Escuchas ese silbido? Mantengan sus ojos abiertos. Sí, dos cortos para policías. Uno largo para caballeros. Maldición, caballeros. Seguro que no era al revés. Dos cortos para los caballeros, uno largo para los guardias. ¿Qué más da? Tú atento a cualquiera de los dos. Bueno, pero si son caballeros, ¿no deberíamos pedir ayuda? Claro, si sorprendemos a alguno de esos canallas merodeando, se lo diremos a los chicos. ¿Y si son policías también? Ah, si solo hay unos cuantos. ¡Maldita sea! ¡Suba todos, bastardos! ¡Despejado! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, monsieur. Tienes razón. Encontremos otro camino hacia el hospital. Encontré una salida. Vamos, monsieur. Trofacila. Creo que aquí no somos bienvenidos. Los ojos bien abiertos. No deseamos crear mayor conmoción. Mire, monsieur. Dios nos salvó a esta reina. ¡Muévanse! Lafayette, baje la cabeza. Tenemos que evitar al tirador. Como diga, monsieur. ¡Rebelde abatido! Thank you.
Mediet lo cubrirá. La cabeza. Tenemos que evitar al tirador. Como diga, monsieur. ¡Tome la calle! ¡Rebelde neutralizado! ¡Me estoy moviendo! ¡Tenga cuidado! ¡Dios! ¡Recargando! ¡Retirada! ¡Claro, señor! Debemos avanzar. Supongo que vienen más rebeldes. ¡Hey! ¡Ayúdenme con la tarjeta! ¡Bloquearon el camino! ¡Por el edificio! Entendido, Marqués.
¡Mierda! ¡Siguen entrando más! ¡Monsieur! ¡Uno con escopeta saliendo del edificio! ¡Escopeta derribada! ¡Más rebeldes! ¡En el patio! ¡Carajo! ¡Recargando! ¡Monsieur! ¡Los combatiré desde tierra! Entendido, Marqués. ¡Escopeteros! ¡Granada!
abatido. Mientras avanzo. Escopeta en esta derribada. ¡Diablos! ¡Recargando! ¡Te daré cobertura! ¡Agáchense de la nada! Debemos seguir avanzando y salir de las calles. ¿Le ayudo con la carreta, monsieur? ¿Le ayudo con la carreta, monsieur? Percival. Percival, ¿me oye? Es en vano, monsieur. Los edificios bloquean la señal. La maldición del progreso. Deme su monóculo. Veo el objetivo. El hospital real está a unos 3 kilómetros. ¿Ve a nuestros camaradas? Aún no. Thank you.
Ahí. Tienen que ser ellos. ¿Nos unimos a la fiesta? Invitemos a algunos amigos, ¿eh? Control aéreo aquí, Galahad. Necesito respuesta de cualquiera que esté en las inmediaciones de Whitechapel. Control aéreo aquí, Galahad. Piénsenme. ¿Me reciben? No tenemos permiso de estar aquí. El canciller estará muy disgustado. Lafayette no querrá un consejo militar. Nos preocuparemos de eso más tarde. Sir Galahad, aquí Sentinela 5. Estamos a 3 leguas al noroeste de Whitechapel. Esperamos órdenes. Sentinela 5, aquí Galahad. Necesitamos soporte aéreo a la espera. Confirme, Sir Galahad, enviando señal azul a intervalos rojos de 1 segundo. Queremos confirmación visual para cambio de dirección. Monsieur, debemos indicar nuestra posición. Sentinela 5 espera nuestra señal. Sir Galahad, aquí Sentinela 5. Tenemos confirmación visual de su posición. Cambiando dirección a 224 grados. En posición de espera sobre Whitechapel en 8 minutos. Confirme, Sentinela 5. Espere nuevas órdenes en el objetivo. Vamos. El olor de la pestilencia. Claro, porque los guetos parisinos olerán a flores. La mer huele a mer, monsieur. En cualquier lado. Pase usted. ¡Lafayette! No se preocupe, monsieur. Estoy bien. ¿Sería mejor usar nuestro tiempo para matar híbridos? Paciencia, Marqués. Esa palabra otra vez. Paciencia, siempre paciencia. ¡Cúbranse! ¡Recargando! ¡Deje eso, Jimmy! ¡Muévase! Vamos, yo cubriré la posición. Sí, señor. ¡Ah! ¡Estoy recargando! ¡Hacia un bastardo! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡No se detengan! Necesito recargar. ¡Cúbranse! ¡Vamos! ¡Necesito recargar! ¡Rebelde neutralizado! ¡Oficial! ¡Manténgase a cubierto!
¡Hey! Se lo toma con calma, ¿eh? Encontramos algo de resistencia. Los rebeldes están mejor armados de lo que pensábamos. ¿Le resultan familiares esas marcas? Es de las nuestras. ¿Dónde encontró esto? Sígame. Aquí hay armas para un pequeño ejército. Algunas de estas se crearon para la orden. Y Rain encontró hasta una pistola eléctrica aquí. No sabía que perdimos parte del inventario. No puede ser. Vamos, écheme una mano. Veamos qué hay ahí. ¿Y qué encontró? Essex M86, rifle termita. Dieron su primera batalla hace unas semanas. Esta aún no ha sido asignada. ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo. Siento interrumpir, señor. Lo necesitan arriba. El deber llama. Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención. ¡Igraine! ¡Estamos en posición! ¡Vamos! ¿Por qué tardaron tanto? Estoy recargando. ¡Rebelde abatido! Termita solo, no va a estar. ¡Caballeros! ¡Debemos recargar a la mujer! Entendido. ¡Rebelde! ¡En el primer piso! ¡Ahí! ¡En el centro! ¡Puedo verlos! ¡Estos malditos no superan el número! ¡Inspector! ¡A cubierto! ¡Recargando! ¡Ayúdame a llevarlo adentro! Tome sus brazos. Con cuidado, Messi. Lo tengo. ¡Nos tenemos acorralados! ¿Listo? Vamos a moverlo. ¡Son objetos fáciles aquí! ¡Viene uno más! ¡Messi! ¡Solo unos metros más! ¡Vía libre! ¡Adelante, Igraine! ¡Vamos!
Ayúdenme con el librero. No estuvo mal. Galahad, encuentre una salida. En esta estoy. ¿Es muy grave? Parece un pulmón perforado. Otra bala le atravesó el estómago. Solo descansa, hijo. Vas a estar bien. Creo que encontré la salida. Luchó valientemente por la libertad. ¡Todos atrás! ¡Encendiendo! ¿Podemos moverlo? Ya no importa, Mr.